Buenos días, bienvenidos a Telepacífico Noticias. Los saludamos en esta mañana del martes 18 de abril. Saludo a mi compañero Rubén Darío. Rubén, buenos días. Muy buenos días, Lina Marcela. Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Gracias por estar cada día atentos a nuestra información en mes y medio de emisiones de Telepacífico. Venimos creciendo con el apoyo de todos ustedes. Telepacífico Noticias. Hoy vamos a continuar con nuestro noticiero y el cubrimiento del terremoto en Ecuador y la historia de una familia de Jamundí que descansó tras poder conocer el paradero de uno de sus integrantes. Estos son los titulares del día. Una familia jamundí vuelve a respirar tranquila. En Mante, Ecuador, apareció con vida uno de sus integrantes. Zozobre y caos en el vecino país. Más de 400 personas fallecidas. Aumenta el número de desaparecidos. Increíble, pero cierto. Aprendidos en Turúa, dos menores de edad que estaban extorsionando a uno de sus compañeros. Golpe al Luzuga en el centro del valle, capturados tres de sus presuntos integrantes. Más zanahoria y menos garrote. La alcaldía Armitage en Cali deja en claro que con buenas campañas en la rumba puede generar empleo. ¿En qué van los diálogos con el ELN? Habla en Telepacífico Noticias Montiero Monsalvo, obispo de Cali. El América enfrentó al Deportivo Pereira anoche en la perla del Otún. Las cuentas apretadas y la clasificación espesa, lo que le espera al Deportivo Cali para seguir en el grupo de los ocho de Colombia. Y mucha atención. La zozobra sigue siendo la situación predominante en el Ecuador tras el sismo que sacudió sus costas del Pacífico el sábado anterior. suena a 413 los muertos en Ecuador. Hasta el momento son siete colombianos los fallecidos por el sismo. Una familia en Jamundí Valle literalmente volvió a respirar tranquila después de poder tener contacto con uno de sus integrantes, quien se encuentra en Manta, Ecuador, y con quien no habían podido comunicarse desde el sismo. Informa Carmen Elisa Sarmiento. Mientras llegamos con Carmen Alicia, tenemos eh, que confirmar que el cuerpo de bomberos voluntarios de Cali se ha sumado al apoyo en estas zonas eh, devastadas en el Ecuador, en el Pacífico ecuatoriano por este terremoto del pasado sábado. Pero tenemos más información precisamente con Carmen Alicia Sarmiento. La familia Ceballos Rojas está de plácemes porque el hijo que estaba desaparecido desde el pasado sábado tras el terremoto del Ecuador apareció en Manta, sano y salvo. Me dijo que tranquila, que estaba bien, que no me preocupara. Por milagro de Dios, está él vivo. Es una familia que pasó de pensar lo peor a la alegría de saberlo vivo. Hoy solo desean que regrese a Cali, donde está su esposa, y a Jamundí, donde están sus padres. Alrededor donde él se encuentra hay mucho desastre. De la casa donde él estaba, que la habitaba, ya no está habitable. Se venga eh, hasta que hasta que eh, pase esa epidemia. En un audio de WhatsApp, el joven dio un parte de tranquilidad a su familia. Bendito sea Dios, nosotros estamos muy bendecidos hombre, para todos los desastres tan horribles que están en esta, en esta ciudad. Prácticamente más de media ciudad quedó enterrada. Estamos es en alerta de pronto que no, allá estamos en alerta de tsunami, hubo que alejar toda la ciudad. Y hoy estamos en alerta de terremoto otra vez. Dígales que estoy bien, que tranquilos, que no se preocupen, que yo estoy bien, fresco. A propósito de colombianos radicados en el Ecuador, la Cruz Roja confirmó que todavía 61 familias vallecaucanas están buscando razón de sus seres queridos. En el momento tenemos, hemos recibido 61 casos de personas que quieren saber de su familia. De esas hemos cerrado 18 casos. La Cruz Roja confirmó también la salida de 73 socorristas con destino a Ecuador. Su equipo SMEC lleva una planta de potabilización de 45 mil litros. Y se llevan 240 caras para donar alojamiento temporal, eh, va un grupo de médicos para apoyar, va un grupo de enfermeras y tenemos un grupo de sinófilos de perro, hombre, para el grupo de rescate. Finalmente, la Cruz Roja Seccional Valle del Cauca hace una serie de recomendaciones para tener en cuenta antes, durante y después de un evento como el registrado en el Ecuador. Las puede encontrar en la página www.cruzrojavalle.org.co. Este fue un informe para Telepacífico Noticias con Carmen Alicia Sarmiento. Gracias, Carmen, y seguimos haciendo seguimiento a esta noticia del momento en el continente, las consecuencias de este terremoto de 7,8 grados con epicentro en la provincia de Manabí, en el Ecuador. Ana María Mejía, buenos días. Ana María, más detalles de lo que representa este sismo para el vecino país. Buenos días. Buenos días, Rubén, para usted, buenos días para todos en Telepacífico Noticias. Ustedes bien lo han informado, Hacienda, 413 los muertos según cifras oficiales ecuatorianas y 7 colombianos. Justamente en este momento, las autoridades y los rescatistas pretenden rescatar a un niño de 6 años de Medellín. Colombiano que al parecer y según los aparatos y los sensores tecnológicos, pues está con vida debajo de los escombros. A esta hora de la mañana nos acompaña Iván Coelho, él es ecuatoriano, periodista, analista político, radicado en Santiago de Cali. Y nos va a contar un poquito, digamos, que cuál es el contexto, que, cuáles son las consecuencias también sociales, políticas, económicas de una tragedia para un país como Ecuador. Bienvenido, Iván, a Telepacífico Noticias, con el muy buenos días. Y digamos un poco y consecuencias sociales, políticas, económicas de esta tragedia que ya cobra 14, eh, 413 muertos. Ecuador es un país que tiene exactamente 12 millones de habitantes y hay muy pocas ciudades grandes. Todo el Ecuador está prácticamente copado por poblaciones muy pequeñas algunas de estas poblaciones son turísticas pero pero ecuador es un país que, que en el que no existe una clase media en el que casi la mayoría de la población es población de clase baja de, de estrato 1 entonces la mayoría de las casas que se cayeron tanto en Puerto Viejo, en canoas pedernales en manta son casas de, de gente pobre de construcción mixta entonces eh, y son cientos y cientos de casas. El caso de Manta es muy tenaz porque Manta es una ciudad muy parecida a Barranquilla. Entonces, haz de cuenta que hubiera ocurrido el terremoto, pero en Barranquilla. Los retos, digamos, del presidente y de Ecuador como país para reconstruir eh, eh, esta zona que ha estado afectada por el terremoto. La comunidad europea liberó ayer, liberó ayer un millón de euros que ya tienen que estar llegando hoy a Ecuador para poder asistir a toda la gente, aunque yo pienso que la recuperación va a ser un poco como la de Nicaragua, cuando fue el terremoto, en Nicaragua hubo decenas de miles de muertos eh, y Nicaragua tardó más de 20 años y todavía no se puede recuperar del último terremoto que hubo allá. Entonces sí va a ser muy difícil porque en el caso de Manta, en el caso de Puerto Viejo, el 80% de las ciudades... Como Manta y Puerto Viejo, y el caso de Pedernales, que prácticamente está casi toda destruida, y va a todas las el 25% de las casas que quedaron en pie van a tener que ser demolidas, eh, va tanto Puerto Viejo como Manta van a tener que ser reconstruidos a, a través de los años. Hay que recordar que Manta es un puerto no solamente turístico, sino que es el principal puerto pesquero de, de, de América Latina, ¿no? Las ayudas, Iván, sé que usted también está como coordinando, liderando ayudas desde Cali, desde Colombia para Ecuador. Ya, bueno, yo tengo un dato importante, por favor, eh, necesito que, que memoricen esta página web, Ecuador Listo y Solidario, es la página Ecuador Listo y Solidario.com, Ecuador Listo y Solidario.com, todo unido, es la página en donde se van a canalizar ayudas, pero también donde se van a saber quiénes son las víctimas. Ya, ya aquí se sabe los nombres de las víctimas. Si usted quiere preguntar si tiene algún colombiano de repente que, que, que esté perdido, aquí lo puede preguntar en Ecuador. Listo y solidario. Y ya por último, tengo un teléfono, un 1-800 aquí de, de Colombia, que es 1-800-518-4289. 1-800-518-4289, si usted quiere preguntar por la gente colombiana que está perdida allá en Ecuador. Bueno, gracias Iván por, eh, por sus apreciaciones. Vamos a esta hora de la mañana en contacto por Skype con Abraham Mora, también ecuatoriano, periodista, economista, eh, que está radicado, perdón, colombiano, que está radicado en Quito, para que nos dé un poco el panorama de lo que está viviendo ahorita nuestro país vecino Ecuador. Abraham, muy buenos días. Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Y cuál es la situación actualmente? ¿En qué han avanzado, digamos, en los rescates? Gracias Ana María, un saludo ta también a Oscar y al noticiero de ustedes. Desde aquí, desde Quito les comento que hasta el momento se han rescatado 600 personas. Hasta hace un minuto la información oficial es de que 600 personas han sido rescatadas. En total han llegado 450 rescatistas. Colombia nos ha enviado 79 rescatistas. En los cuales han ayudado mucho hay una historia muy humana muy interesante la del dueño de un hotel eh, antonio basantes quienes le dicen le le dicen todavía el gato estuvo estuvo entre sus escombros y uno de las eh, de los de los rescatistas colombianos varios de los rescatistas colombianos lograron salvarlo el dueño de un hotel de ocho pisos que había sido sepultado fue uno de los primeros que los colombianos, de los colombianos rescatistas, salvaron. Y hay mucho drama, Ahí se crece, la, se está creciendo la angustia, se crece el dolor. En este momento, hace unos segundos, el alcalde de Pernales pedía ataúdes, el fiscal pedía a los cementerios lugares en donde dignamente se les pueda enterrar a tanto fallecido. El drama continúa, la angustia crece todos los días. El Ministerio de Salud ha enviado, se han presentado ante el Ministerio de Salud colombianos, médicos eh, de todo el país, como voluntarios. La, el sentido humano ha crecido, es doloroso, pero ellos en el Ministerio de Salud se presentaron cerca de 65 médicos que sin ningún tipo de retribución y perdiendo sus consultorios el tiempo en ellos se han presentado humanamente a ir no se les ha asignado porque hay bastante médicos muchas enfermeras psicólogos psicólogas etcétera en general lo que nosotros vemos es que la desolación sigue la angustia aumenta sí, la, eh, los dolores eh, son fuertes y a lo mejor se tiene que prever muchas enfermedades Colombia ha ayudado muy bien, Así el presidente es. Santos con su comitiva, todos están ayudando, los rescatistas caleños están profundamente trabajando, trabajando. Ese es mi, ese es mi mi comunicación, Ana María. Gracias, Abraham, a usted. Y pues bien, mantendremos informadísimos desde Ecuador de lo que pasa. Ya el presidente ha anunciado más ayudas y más personal y equipos para eh, mitigar, digamos, eh, todo lo que está pasando en nuestro país vecino, Ecuador. Rubén, continúe usted con más en Telepacífico Noticias. Así es, Ana María. Y precisamente sobre el tema de Ecuador, el gobierno ecuatoriano ha confirmado... Que 2.527 personas resultaron heridas por el terremoto. La ciudad de Manta, la cuarta más grande del país, y el balneario de Pedernales fueron las localidades que más sufrieron el impacto y a donde se está destinando la mayor parte de recursos, pues en el caso de esta última, prácticamente se acabó todo el poblado. La Armada Nacional de Colombia está adelantando un operativo de apoyo a los miles de afectados. Y estas son las declaraciones del contraalmirante Paulo Guevara. El apoyo concreto de la Armada es poner a disposición los buques de guerra que tenemos. Tenemos unos buques que la misma institución, a través de Cotemar, diseñó y los construyó. Estamos hablando del buque ARC Golfo de Tribugada, Es un buque que está condicionado con todas las capacidades para apoyo logístico y apoyo humanitario. Acabo de hablar con el señor gobernador y lo que, el acuerdo que llegamos es que la Armada pone a disposición los buques, eh, la gobernación y Tumaco. Están recolectando ayudas y todo ese material se pondrá a Tumaco y de Tumaco al Ecuador se llevará a través de los buques de la Armada Nacional. Y en otras noticias, la policía Valle logró identificar y después aprender en Tuluá a dos menores de edad que estaban extorsionando a uno de sus compañeros. Y en esa misma ciudad fueron capturados tres presuntos integrantes del clan Úsuga. Desde el comando de la policía Valle, Gustavo Andrés González con todos los detalles. Buenos días, en operativos de la policía en el sur, centro y oriente del departamento del Valle se logró capturar a supuestos delincuentes que venían realizando actividades criminales, dos de ellos un par de adolescentes que extorsionaban a uno de sus compañeros de colegio a cambio de no agredirlo físicamente si les pagaba una suma de dinero. En este video entregado por la policía se ve cómo un estudiante de 17 años recibe el dinero producto de una extorsión a uno de sus compañeros en un plantel educativo de Tuluá, a quien le exigía el pago de una suma de 30 mil pesos a cambio de no agredirlo físicamente. Estaban extorsionando a sus compañeritos. Esto se hizo dentro de las instalaciones del colegio, se captura en flagrancia. Una vez recibió el dinero el supuesto extorsionista se retira y es sorprendido por unidades del gaula de la policía que lo capturan por este delito. Esta operación se hizo en compañía del rector y de todas las autoridades que tienen que ver en este tipo de operaciones. Por este hecho, otro adolescente de 15 años que supuestamente también pertenecía a la banda denominada Los Pokémon señalada de esta extorsión fue capturado. También en el municipio de Tuluá fueron capturados tres supuestos integrantes del clan Usuga señalados de la extorsión a personas a las cuales llamaban haciéndoles creer que sus sobrinos estaban capturados por parte de la policía y les hacían creer que tenían que pagar una suma de dinero para dejarlos en libertad. Ya les explicamos de qué se trata esta modalidad denominada tío o tía. Hombres del grupo antisecuestro del Gaula de la Policía Valle capturaron a tres hombres señalados de ser los cabecillas de la banda delincuencial Los Tinteros, supuestamente responsable de un importante número de extorsiones en esta ciudad. Según las investigaciones, esos hombres, mediante la modalidad tío-tía, llaman a los familiares de jóvenes, haciéndoles creer que han sido capturados por la policía y que tienen que pagar un dinero a cambio de dejarlos en libertad. Esos delincuentes hacen, realizan una serie de llamadas. Al otro lado de la línea, pues contesta a alguien y enseguida le dicen: Vea, le tenemos un sobrino y le pasan a alguien supuestamente llorando. La persona que recibe la llamada, como no alcanza a detectar cuál es la voz de quien está llorando, dice un nombre de algún sobrino o algún hijo y enseguida empiezan ya con ese nombre. Ya el delincuente tiene cómo empezar a extorsionarlo. Entre los capturados está alias Úsuga, supuesto líder de la banda desarticulada y a quien se le llama así por sus supuestos vínculos con el clan con ese mismo nombre. En un procedimiento simultáneo, unidades de la Policía Valle capturaron en inmediaciones del peaje Estambul de Cerrito a Nelson Rodríguez de 41 años, señalado de ser presunto cabecilla de la banda delincuencial Los Rastrojos. El operativo se produjo en momentos en que el hombre se movilizaba en el trayecto Cali-Palmira. La conducta sospechosa de los ocupantes del vehículo llamó la atención de las autoridades que al momento de requisarlos lograron verificar que sobre el hombre pesa una orden de captura emanada por un juez del departamento de Norte de Santander. El supuesto líder de esta banda criminal deberá responder según la policía por los delitos de concierto para delinquir porte ilegal de armas y homicidio. Las autoridades han dicho que redoblarán los operativos en todo el departamento del Valle para dar con el paradero de otros presuntos criminales. Es la información desde el Comando de la Policía Valle. Regreso con ustedes a nuestros estudios. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias. Muchas gracias Gustavo. Son las 6.46 de la mañana, Noticias de Cali. Un balance positivo ha tenido la extensión de la ley de zanahoria en la capital del Valle. La alcaldía Armitage, con más zanahoria, está logrando mejores resultados que dedicarse a repartir garrote. Lo que le falta ahora es afinar el tema del ruido, que sigue siendo la principal problemática en algunos sectores, informa Ana María Mejía. Tras la eliminación de la ley zanahoria de la ciudad, la Secretaría de Gobierno, Tacma, Policía, Tránsito y el gremio de establecimientos nocturnos vienen realizando controles. El fin de semana fueron intervenidos 96 establecimientos por consumo de licor, 166 comparendos de tránsito con 23 vehículos inmovilizados. Pero el ruido es la principal piedra en el zapato de la rumba en Cali. Tenemos establecimientos que no, digamos, no han ajustado sus niveles de de, de, de decibeles a la comunidad, y hemos hecho incautación de equipos, medidas preventivas. Entonces, a la espera de que ellos presenten plan de mitigación del ruido para que puedan continuar trabajando normalmente. El que no esté cumpliendo los requisitos se le va a cerrar el negocio. Yo estoy plenamente seguro de que ya hay muchos establecimientos cumpliendo los negocios, cumpliendo los requisitos. Nosotros hemos venido hace dos semanas haciendo una campaña contra el ruido. Esa campaña va a durar seis meses de seguido hasta que la gente entienda que se tiene que comportar bien. Las zonas más afectadas por el ruido son Granada y Juanambú con cinco establecimientos intervenidos, la calle 66 al sur de la ciudad con tres establecimientos y uno en el Peñón. Todavía no se han cerrado establecimientos, vamos en decomiso de, de equipos. En estos momentos tenemos eh, decomisados, total agravante 25, ¿ya? Y hemos hecho ya total medidas preventivas impuestas 14, que son, dijéramos, las, los que están, dijéramos, en, en situación más grave. Que Cali recupere la vida nocturna es el objetivo y que los lugares puedan estar abiertos al público las 24 horas, porque en estos meses corridos del año los establecimientos nocturnos han disminuido en un 1% el desempleo. Más de un millón de hectáreas de terrenos fueran devueltas a Cali en los recientes 20 años y nunca han sido utilizadas para ningún propósito. Esta es una de las situaciones de los ejidos del municipio, terrenos que en el pasado fueron cedidos a particulares y quienes tras de devolverlos el municipio no ha definido de fondo qué hacer con estos. Informa nuestro director Oscar López Noguera. Cali recibió hace 20 años una vasta extensión de terrenos ejidales por parte de grupos empresariales a los cuales se les había entregado desde hace varias décadas. Pero pasa el tiempo y en estas áreas que han retornado al poder de la ciudad no se ha adelantado ningún tipo de proyecto. 1.200.000 metros cuadrados. Y hasta hoy, ya estamos hablando de hace 25 años casi, que no hemos recibido o el municipio no ha usufructuado esos terrenos recibidos. A ese millón mil metros posteriormente fueron sumándose de otros... transacciones ejidales para llegar a más de 2 millones de metros. Lo más irrisorio, según este reconocido economista, quien fuera director de Invicali, fue que además la ciudad se los arrendó al mismo grupo empresarial que por años los usufructuó. Arrendados a, a los propiet, ex, anteriores propietarios para que ellos los siguen cultivando y le pagan un arriendo al municipio que entre otras valdría la pena preguntar cuánto ha percibido y cuánto ha recibido el municipio por concepto de arrendar esos dos millones de metros cuadrados. En medio de los anuncios de una lucha frontal para recuperar terrenos ejidales en Cali, formulados por la Contraloría Local. Queda evidencia que es una adecuada planación podría ser una iniciativa y una historia que se repetirán sin ningún tipo de beneficios para la ciudad. La Agencia Colombiana para la Reintegración está preocupada después de conocerse las sentencias proferidas por la rama judicial a favor de algunos desmovilizados de las autodefensas que ya se encuentran reintegrados a la sociedad. Ana María Mejía con la noticia. El director general de la Agencia Colombiana para la reintegración advierte que algunos desmovilizados o en proceso de reintegración de las autodefensas ya empezaron a recibir sentencias por delitos cometidos por su pertenencia al grupo armado ilegal, lo que pone en riesgo su proceso de reinserción. Fue una sentencia a la Corte Constitucional y la Corte Suprema que establecía que los desmovilizados de las autodefensas no eran delincuentes políticos, es decir, no eran susceptibles ni de la amnistía ni del indulto. Eso quiere decir que tenemos que condenarlos como sociedad. Eso es una dificultad porque tienen inhabilidades, porque no pueden contratar con el Estado, no pueden ejercer un cargo público. Se refirió al desafío que tiene el Estado con quienes se acogieron tras un proceso de paz de poder reintegrarse a la sociedad. La pelea hay que darla con todos y hay que buscar un, un espacio para resolver desde lo constitucional. Esas barreras que tenemos, porque son barreras constitucionales. Ante un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, este tipo de situaciones deberán estar resueltas para que el proceso de reintegración siga por el buen camino que viene labrando, pues en Colombia ya son 49 mil los desmovilizados, 2.500 de ellos pertenecientes al Valle del Cauca. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, y quien es además el coordinador episcopal en los diálogos del gobierno y el ELN, habló con Telepacífico Noticias sobre los avances en los acercamientos con el ELN. En este momento ya se están manejando los nombres de quienes pertenecerían a las delegaciones de diálogos. El arzobispo de Cali, coordinador episcopal en los diálogos del gobierno y el ELN, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, habló con Telepacífico Noticias sobre paz y los avances en los diálogos con el ELN, que está en los ajustes de quienes pertenecerían a las delegaciones. De manera muy especial, definiendo lo que significará la etapa, de la, o mejor, la mesa social de paz, la participación de la sociedad, que es el tema más de fondo de esta agenda. Que la sociedad colombiana se involucre en la construcción de su paz. Sobre los secuestrados por el ELN, el arzobispo sostuvo que esa guerrilla debe devolverlos, tal como lo exigió. Así lo pido al ELN que dentro del más breve tiempo posible se tenga la eh, información exacta de qué personas están en su poder o estuvieron en su poder. Yo también personalmente estoy colaborando en algunos casos para que se llegue a esa, a esa claridad. Habló también de los retos con este diálogo en el que la participación es el eje transversal. La sociedad colombiana hay que involucrarla. Nosotros estamos diciendo no solo la de las zonas donde tiene influencia armada el ELN, las ciudades que son más del 80% del país, la sociedad urbana, estamos poniendo el conflicto urbano, y el ELN ha puesto también de presente que la paz es un fenómeno internacional y por eso las mesas propiamente van a tener un recorrido continental. Según Monsalve, para iniciar un diálogo con el ELN están dadas las condiciones tanto internas como en el exterior. Vamos a una pausa y regresamos con información deportiva en Telepacífico Noticias, un informativo que está en crecimiento con el apoyo de todos ustedes, nuestros televidentes. Ya regresamos. Y vamos con los deportes en Telepacífico Noticias. El América jugó de visitante frente al Deportivo Pereira, líder del torneo Águila. Mónica Santa Cruz con todos los detalles. Durante los primeros 45 minutos, América montó un sistema defensivo, con control y tenencia del balón. Deportivo Pereira llegó en cuatro ocasiones, pero no pudo vulnerar el arco defendido por Carlos Bejarano. En la primera parte, el juego terminó con el marcador parcial 0 por 0. En la etapa complementaria, el cuadro escarlata salió en busca de la victoria, atacando el arco rival, hasta la expulsión de Almícal Enríquez en el minuto 70 por doble amarilla. Esto le dio ventaja al conjunto Matecaña, que logró anotar el minuto 80, luego de que John Jairo Montaño ganara la línea de fondo y entregara el balón a Rafael Navarro para darle la victoria a su equipo. América ocupa la casilla número 4 con 15 puntos, mientras Deportivo Pereira es líder absoluto del torneo con 26 unidades. Y hablemos del Deportivo Cali, que está en la octava posición del torneo de fútbol profesional con 18 puntos. Los verdes necesitan ganar y devolverle a su hinchada la confianza. Miremos cómo están las apuestas para lo que resta del torneo con los verdes. Mónica Santa Cruz. No lograr los objetivos trazados en el primer semestre por el Deportivo Cali es lo que más preocupa a los periodistas deportivos de la ciudad. Con la eliminación prematura de Copa Libertadores, ellos analizan lo que le espera al conjunto azucarero en la Liga Águila. Me parece que el Deportivo Cali está muy complicado, porque el antecedente no es bueno. Deportivo Cali extrañamente ha decrecido comparativamente con ese equipo que hace un año se coronará campeón. En lugar de evolucionar, de madurar, es un equipo que ha evolucionado. Estamos hablando de un mes que no gana de local el Deportivo Cali. Quedan siete fechas por disputar, de las cuales cuatro el conjunto verde y blanco actuará como visitante y tres de local. Lo que más inquieta a los cronistas deportivos es precisamente la actuación fuera de casa, debido a que Deportivo Cali no gana ningún compromiso en sus juegos a domicilio. Panorama bastante complicado, el Deportivo Cali está viviendo en este momento de los ahorros en la liga, tiene cuatro partidos por fuera, no ha sido un buen visitante, no ha ganado. Como visitante y como local ya empezó a ceder puntos, solo le quedan tres juegos en casa, de modo que tendrá que fortalecerse. Otro aspecto por mejorar es su sistema defensivo, debido a que el conjunto azucarero tiene la segunda valla más vencida del campeonato, con 20 anotaciones en contra. El torneo de fútbol aficionado que está reuniendo al semillero regional es la Copa Telepacífico. Vamos con Mónica Santa Cruz que nos da detalles de uno de los partidos que animó la más reciente jornada. En la cancha del Estadio Cacique se midieron Jamundí FC, dirigido por Manuel Barona, equipo que participa por tercera vez en la tercera división del fútbol colombiano, y Semillas del Futuro, orientado por Diego Alfaro, onceno que ajusta su quinta participación en el torneo. La primera anotación fue para Semillas del Futuro, por intermedio de su capitán, Josimar Lugo, quien marca de cabeza y vence al arquero Arboleda. El empate de Jamundí lo convierte Luigi Murillo. Luego de un pase de Díaz, define por el centro en el arco defendido por Jefferson Carabalí. Uno por uno terminan las acciones en el primer tiempo. En la etapa complementaria, Semillas del Futuro salió con contundencia a atacar y selló la victoria a su favor 5 por 1. El juego contó con buena asistencia de público, quienes agradecieron la presencia en su municipio del canal regional Telepacífico. Y así llegamos al final de nuestra edición de Telepacífico Noticias en este martes 19 de abril del, 10, del año 2016. Los esperamos eh, mañana en punto de las 6 y 30 de la mañana. Los invitamos a todos los televidentes a seguir la programación de Telepacífico con amaneciendo. A continuación, tardes del sol, login y esta noche la franja de Telepacífico Deportes con Roche Castaño, El Gato Arce y JJ Miranda. Gracias por su sintonía que crece cada día en los cuatro departamentos del sur-occidente colombiano y donde llega la señal de Telepacífico. Feliz día para todos.